siempre le parece más bello al ojo aquello que resulta exótico por su lejanía, que parezca de leyenda o de cuento. Hoy os voy a narrar una pequeña historia de una viajera que nunca se movió de su casa en el Pirineo. Un chotis para aquellos que nacieron en otro cuerpo, porque un espíritu feriante siempre será libre, aunque se encierre entre puntillas y volantes. Un vestido de gala, amarillo como el sol, repleto de luz y alegría, pero cuidado con las sombras, ya que esconden agonía. Un traje de ensueño para una vida lujosa, pero atormentada. Esconde un vestido para girar y girar en el bosque más frondoso. Salto de cama adecuado para una noche de boda tan sotana o una noche cualquiera en la vida de una cortesana. Y vayan ustedes arreando para crear aquello que pensaran en su momento y desestimaran por locura. Pues no hay más tontada que dejar de hacer lo que uno deseara. Buenas noches.